Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta plática de alimentación intuitiva. Déjenme, voy a compartirles la presentación. Y de esa forma empezar con esta plática. ¿Están todos listos? Antes de empezar, les voy a pedir que los que estén en su casa tengan a la mano alguna fruta y nueces o almendras. Por favor, traigan un poquito, un cachito, no sé, un par de una uva y una nuez, si es que tienen, o alguna fruta que sea así como jugosita, y una nuez, una almendra o algo así, porque quiero que ahorita que estemos en la presentación hagamos un ejercicio, ¿ok? Y bueno, pues si quieren empezamos con la presentación. Esta es la presentación de alimentación intuitiva. Gracias a Poncho y Andrea que me invitaron a dar esta plática para pues toda la gente del equipo de doTERRA. Entonces, bueno, empezamos. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy Mariana Chávez. Soy health coach. Soy health coach. Tengo un diplomado en obesidad, una especialidad en psicología de la alimentación y también soy maestra de meditación. Y para contarles un poquito de, pues, por qué estudiar todo esto, por qué me apasiona, por qué me gusta dar estas pláticas de alimentación intuitiva, pues les quiero contar un poquito de mi historia. Yo empecé con todo este tema de la alimentación, digo, de como con problemas con la alimentación, el sobrepeso, temas alimenticios desde, pues, muy, muy chavita. Desde los 13 años tuve anorexia y bueno, a partir de ahí pues generé una serie de conductas pues no necesariamente sanas en torno a la alimentación. Ahí, por ejemplo, como pueden ver en esa foto, pesaba 30 kilos, yo mido unos 50, he medido lo mismo creo desde los 13 años. Y bueno, pesaba 30 kilos. Después, a los 2 años ya estaba pesando 62 kilos, subí 30 kilos en el rango de 1 o 2 años, además de que ninguno de los dos eran pesos saludables para mí, para mi estatura. Bueno, cuando subo muchísimo de peso, pues tengo sobrepeso, pero más allá del sobrepeso, mi problema fue que empecé a tener conductas de comer compulsivamente y bueno, hay todo un tema de rechazo hacia mi cuerpo, de mala, por supuesto, muy mala alimentación, pues estar con todo este tema de dietas durante muchos años, evidentemente dietas fallidas que me llevaban a la frustración, que me llevaban a comer más, a atracarme de comida. Entonces, bueno, fue todo un tema de pelear con mi cuerpo, con la comida. Y pues ya por ahí de los 30 años, hace 10 años, empecé pues a trabajar muchísimo más de una forma integral conmigo, ¿no? De adentro hacia afuera empecé a estudiar mucho sobre este tema. Desde muy joven, desde que empecé con este tema, estudié de manera autodidacta, o sea, temas de nutrición y de comida y demás. Pero pues desgraciadamente, estando tan chavita y con todo este tema de percepción errónea que tenía en cuanto al cuerpo y demás, no necesariamente usaba esa información para algo positivo para mí, ¿no? Entonces, a partir de hace 10 años, más o menos, pues empecé a estudiar más desde un tema más interno, ¿no? Empecé a ir a terapia, empecé a tener como un trabajo también más a fondo a nivel espiritual, a nivel psicológico, también a nivel de relación con mi cuerpo, con la comida. Y bueno, pues, adicional a esto, pues tuve todos estos estudios de del coaching, de obesidad, de psicología de la alimentación y bueno, todo eso me ayudó al día de hoy estar aquí, a tener aquí desde una perspectiva sana, con mi cuerpo sano, sintiéndome bien conmigo. Y pues desde ahí les quiero platicar sobre alimentación intuitiva. Sí, desde el conocimiento, evidentemente, desde lo que he estudiado y de lo que he podido aprender, pero también desde la experiencia y pues las cosas que a mí me han servido y cómo lo he podido aplicar para sentirme mejor conmigo, con mi cuerpo y que mi cuerpo esté mucho más saludable, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar con la presentación del día de hoy, les quiero contar un poquito de la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva básicamente se basa en la simplicidad.
en no tratar de estar liberando una batalla en contra de la comida que al final nos lleve a un exceso indeseado. Es un poco lo que yo les contaba de cuando estaba más joven, ¿no? Que al final lo que acababa teniendo era problemas de comer compulsivamente por tener toda una mala alimentación en el intestino. Este concepto de alimentación intuitiva lo establecieron dos dietistas hace 25 años. Ellas son dos dietistas estadounidenses, Evelyn Tribol y Elise Rest. Ellas lanzaron el concepto de alimentación intuitiva. De hecho, acaban de tienen un libro muy bueno, acaban de reeditarlo. Y pues bueno, es un término que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque comer intuitivamente nos ayuda a comer desde la sabiduría de nuestro cuerpo. O sea, lo importante de la alimentación intuitiva es que te enseña a comer de adentro hacia afuera. Cuando nosotros, o la mayoría de las personas, comemos de afuera hacia adentro. ¿Qué significa comer de afuera hacia adentro? Comer de afuera hacia adentro es comer de acuerdo a impulsos que vienen de afuera, en lugar de comer de acuerdo a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, lo que nuestro cuerpo necesita. Comer de afuera hacia adentro es esta maña o esta costumbre que tenemos de, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si está de moda dejar los carbohidratos, dejo los carbohidratos. Si está de moda el ayuno intermitente, hago ayuno intermitente. Si está de moda hacer un detox, hago un detox. O más allá de hacer un tipo de dieta específica, yo ya comí, estoy bien, estoy satisfecha y de repente voy a una reunión con mis amigos y hay botana y papitas y todo al centro. Y yo, aún sin hambre, al ver la comida ahí, como, ¿no? Entonces, todo ese tipo de acciones o de conductas es cuando les digo que comemos de afuera hacia adentro. Y no estamos tomando en cuenta lo que mi cuerpo está necesitando. Ni siquiera estoy siendo consciente de qué le gusta ni qué no. Simplemente estoy comiendo de acuerdo a los impulsos que tengo del exterior. Entonces, el objetivo de la alimentación intuitiva es escuchar a nuestro cuerpo y permitirle que nos guíe sobre cuánto, qué y cómo comer. O sea, básicamente es comer de acuerdo a las señales que te da tu cuerpo. Saber qué le hace bien, saber cómo se siente al ingerir ciertos alimentos. Porque esa es otra, de repente estamos tan acostumbrados a comer cierto tipo de cosas o a querer saciar ciertos antojos que perdemos de vista cosas que a veces sabemos que suceden, pero no las hacemos conscientes. Por ejemplo, hay gente que la leche le hace mucho daño, ¿no? Que le inflama o que le estriñe o algún tipo de alimento te cae muy pesado. Y si escucháramos a nuestro cuerpo, dejaríamos de consumir esos productos que nos hacen mal. Pero la realidad es que seguimos comiendo de acuerdo a cosas que no tienen que ver con la necesidad de nuestro cuerpo. O sea, básicamente, comer intuitivamente es lo más básico del mundo, ¿no? O sea, comer intuitivamente te dice que comes, que comas cuando tienes hambre y dejes de comer cuando estás saciado. Esto es estar conectado con lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y ahora, aunque suene muy fácil, ¿por qué se vuelve tan complejo? ¿O por qué pareciera una tendencia, una moda hablar de comer intuitivamente cuando debería de ser algo con lo que nacemos o algo con lo que estamos, o más bien, es algo con lo que nacemos y que deberíamos estar acostumbrados a hacerlo? Y es que el tema es que con el tema de la comida hemos aprendido muchas conductas que no nos ayudan y que, por supuesto, al contrario, en vez de beneficiarnos, nos perjudican. ¿Cuántos de nosotros, no de niños, fuimos educados por el si no te acabas el plato, no te paras de la mesa, ¿no? O si me duele algo, te doy un dulce para que no te duela tanto. O incluso ahorita, ¿no? Estoy, no sé, en el trabajo o con una llamada estresante, me pongo de malas y lo primero que hago es ir al refrigerador para comer algo que me ayude a calmar esa emoción, ¿no? Entonces, estamos comiendo también como una forma de expresión. Entonces, no estamos reconectando con nuestro cuerpo. Ahora, esta tabla que les puse no es mía, la saqué de internet, de hecho.
Pero la quise poner porque en la alimentación intuitiva, cuando hablamos, cuando, como les decía en el slide anterior, de comer intuitivamente es comer cuando tienes hambre y dejar de comer cuando estás saciado, pareciera muy simple, pero si vemos en esta tabla, en la escala del hambre, podemos ver que, o sea, en el 7, o sea, todavía hay 3, es donde estamos, digamos, ya satisfechos, donde digamos, si nos quedamos ahí, estamos comiendo de manera satisfecha, hasta donde nuestro cuerpo está a gusto y estamos bien. Sin embargo, tenemos todavía 3 niveles más adelante en esta escala de hambre que generalmente todos usamos. Es más, si alguno de ustedes le ha dado el mal del puerco, es que no comió, digamos, lo que su cuerpo necesitaba, sino que comiste de más. O no comiste lo que tu cuerpo necesitaba. La realidad es que cuando tú le estás dando a tu cuerpo la comida suficiente para tener energía, sin pasarte, y los nutrientes que necesitas, el mal del puerco no debería existir, ¿no? Entonces, bueno, es, la escala del hambre solo es un poco, les quería mostrar como los diferentes niveles de el hambre, cómo se va manifestando, cómo se completa o cómo, digamos, puedes llegar de estar neutral a comer, sentirte lleno, satisfecho, y cómo puedes seguir comiendo hasta sentirte muy mal. En un caso, hasta hay gente que se enferma, ¿no? De estar tan llena o quiere vomitar. Hasta ahí es donde no estamos comiendo intuitivamente, donde no estamos escuchando a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué comer de manera intuitiva nos ayuda a vernos y a sentirnos mejor? Bueno, punto número 1 es que nos enseña a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué quiere y qué necesita? Y al saber qué quiere y qué necesita nuestro cuerpo, lo ayudamos a dejar de hacer dietas restrictivas. Aquí a mí me gusta poner mucho un ejemplo personal, por supuesto, porque a mí me parece muy impactante este ejemplo que les voy a decir, porque yo toda la vida, bueno, durante estos años que les cuento desde mi adolescencia y pues más grande, que estuve peleando con la comida y demás, yo o estaba dieta, alguna dieta, la que fuera, ¿no? Y entonces tenía que comer ciertas cosas o tenía prohibidas ciertas cosas. O si de plano ya había roto la dieta, que también sucedía muy a menudo, pues ya me dejaba ir. Como ya rompí la dieta y ya no tengo, o sea, y ya la regué o ya me estoy regañando porque ya no cumplí la dieta, entonces lo que hago ahora es comer y comer y comer de manera insaciable, ¿no? Entonces, durante muchos años, esa era mi forma de vivir. O estoy a dieta, o como ya no estoy a dieta, estoy comiendo lo que sea y hasta en un punto lo que no puedo comer, porque pues como ya la rompí, ya me voy a dejar ir, ¿no? Era como esas lógicas que luego tenemos, no muy lógicas. Y me acuerdo perfecto de un día, a los 30 años, que fue la primera vez que volví a sentir hambre después de pues, más de 15 años. Y fue impresionante, ya estaba en esta época donde les digo que estaba mucho más conectada conmigo, que estaba haciendo cosas como mucho más holísticas, más conectada a mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, o sea, como más trabajando en su totalidad, cuando de repente me di cuenta un día que tenía hambre. Y fue tan fuerte esa sensación que al día de hoy me acuerdo porque fue un wow, hacía muchos años que no sentía hambre auténtica, hambre real, de decir, ah, ya es hora de comer, tengo hambre, se me antoja, no sé, una sopita, una carne, quiero comer, por el hecho de necesito energía para mi cuerpo, ¿no? Entonces, es muy fuerte eso porque justo, o sea, personas que tenemos problemas de trastornos alimenticios o tenemos problemas con la comida, llegamos al punto de eso, de no, o sea, de estar tan desconectados con nuestro cuerpo que llegamos a no sentir ni hambre ni saciedad. Entonces, bueno, lo que nos ayuda justo alimentarnos de manera intuitiva es pues a esto, ¿no? A escuchar nuestro cuerpo y dejar de hacer estas dietas restrictivas que nada más nos enferman y que nos hacen desconectarnos de nuestro cuerpo. Lo que hace también la alimentación intuitiva es que promueve el autocontrol y el autoconocimiento. O sea, al escuchar las señales internas de nuestro cuerpo se hace menos automática, menos automático el acto de comer. Y esto es muy claro, porque si yo estoy acostumbrada a, ya tengo que comer porque son las 2, hay comida, ¿cómo? O sea, cuando comemos de manera
sistematizada, no estamos realmente haciéndole caso a nuestro cuerpo. Estamos haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer, más no necesariamente es lo que en ese momento nuestro cuerpo nos está pidiendo, ¿no? Otra de los ejemplos que les puedo poner es que yo me acuerdo igual, cuando estaba más joven, que iba a casa de mis amigas, cuando todavía vivíamos todos con los papás, y que llegaban y que siempre todas, así las chavas con las que iba, tenían papitas o refrescos o helados para cuando fueran visitas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo pensaba, es que no hay forma de que yo tenga en mi casa papitas, helados. O sea, yo tenía prohibido a mi mamá que comprara todas esas cosas. O sea, si en mi casa había una bolsa de papas, esa bolsa de papas no iba a abrirse cuando llegara un invitado. Esa bolsa de papas iba a abrirse en la noche o la tarde que yo tuviera compulsión y necesidad de comer compulsivamente. Entonces, me parecía increíble poder tener comida guardada para cuando viniera una visita, ¿no? Cosa que ahora puedo y me hace muy feliz. Entonces, la alimentación intuitiva promueve el autocontrol y a su vez el autoconocimiento. Porque de esta forma, me conozco, sé cuándo quiero y cuándo no quiero comer y entonces controlo mucho más mis impulsos. Algo muy importante de la alimentación intuitiva y creo que es de las bases para decir que es algo sano y algo bueno que debemos seguir algunas personas, es que mejora nuestra relación con la comida. Esto es porque no separa los alimentos en buenos y en malos. Aquí no hay de, ay, es mi cheat meal, híjole, no puedo, pero voy a comer un cachito, voy a pecar, ¿no? Esas palabras, no, o sea, aquí tienes confianza de que la comida te está transmitiendo, digo, sí, te está dando energía, la comida es energía y es como la tienes que ver. Ahora, aquí es importante que confiemos, otra vez, recuerden que es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. En un curso que hice antes de que empezara la cuarentena, fui a Querétaro a hacer un curso y me decían, es que pues mi cuerpo solo me pide papitas, ¿no? O mi cuerpo solo me pide refrescos. Y la realidad es que no es cierto. O sea, generalmente pensamos eso, que si nosotros no nos restringimos en verdad escuchamos a nuestro cuerpo, lo que nos va a pedir es pura alimento chatarra o cosas llenas de azúcar. Y la verdad es que si estamos realmente conectados con nuestro cuerpo y realmente sabemos escucharlo y somos honestos desde la necesidad y no desde la parte mental o emocional, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo sí nos pide nutrientes. Yo recuerdo en ese viaje justo, llevaba toda la semana, había estado en friega, tengo una bebé, entonces con la bebé, el trabajo, planeando el viaje. Total, me acuerdo que llevaba como 3 días comiendo fatal, pero fatal es así de papas, un sándwich, ni siquiera un sándwich bien armado, así como comer cosas así de picar y no tenía una buena comida. Llevaba como 2 días, o ya yo creo que 3. Viajamos pues, en el avión y después de camino a Querétaro. Y me acuerdo cuando llegué a Querétaro, era de noche, y con una amiga con la que iba a hacer el curso. Y me dijo, ¿a dónde quieres ir a comer? Hay unas, ya sabes, de alitas y de no sé qué. Y dije, no, por favor, llévame a comer comida buena. O sea, buena me refiero a una carnita, una sopita, algo que sea, que sienta que estoy comiendo bien, no picando, no comiendo nada más comida chatarra. Y de verdad no era un tema, ni siquiera me estaba preocupando ahí de si estaba gorda, flaca, si había engordado. No era un tema de peso. Era un tema de que en verdad mi cuerpo me estaba pidiendo que comiera algo rico a nivel nutrimental, ¿no? Entonces creo que si somos honestos con nuestro cuerpo, no necesariamente nos va a pedir siempre azúcar y papitas. Y además también, entre más le vayamos dando mejor calidad de productos al cuerpo, también se va desintoxicando de manera natural y va pidiendo cosas que no son necesariamente adictivas, como el azúcar, o que no son nada más por cubrir una necesidad emocional o una necesidad de antojo, más allá de algo de nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, aquí no separa los alimentos buenos o malos, tengo la confianza de hacer caso a decir, ahorita se me antoja, o más bien, ahorita necesito comer esto y me lo como y me siento bien con eso, ¿ok? Porque estoy comiendo de manera que me estoy saciando, que me estoy comiendo de más, que me siento bien, ¿no?
Y también algo muy importante es que mejora la autoestima y la relación que tenemos con el cuerpo. ¿Por qué? Esto es, si tú te alimentas mejor, evidentemente te vas a ver mejor. Y te vas, más bien, te alimentas mejor, te sientes mejor y te ves mejor. Es como un círculo virtuoso, que ya llega ahí, pero es ningún camino va solo. O sea, siempre es un trabajo, es un proceso, ¿no? Y también, al tener una mejor autoestima, una mejor relación con la comida, pues nos ayuda a prevenir enfermedades de trastornos, trastornos de conductas alimenticias, como la obesidad, como los atracones, ¿no? Entonces, como les digo, es una cadenita, es escuchar a mi cuerpo, estar bien conectado con él, darle a mi cuerpo alimentos que sean buenos para él, que se sienta bien, y entonces todo esto va haciendo un efecto en diferentes estados, ¿no? En diferentes etapas. Entonces, en conclusión, una alimentación intuitiva nos puede ayudar a evitar conductas nocivas al momento de comer. Y lo más importante es que nos enseña a respetar las señales que nos está mandando nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Y lo más importante es que lo hace sin que dejemos el lado placentero que nos da la comida, ¿no? Y entonces, al no dejar este lado placentero de la comida y no tener esta pelea con ella, es que podemos mantener una relación más sana tanto con la comida como con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esto es la alimentación intuitiva a nivel general. Ahora, porque ya que les di toda esta explicación, digo, es muy breve, pero es una explicación muy general de qué se trata y cómo nos ayuda la alimentación intuitiva, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver en un foro que es de aceites esenciales? Pues bueno, es que los aceites esenciales van a ser un gran soporte a nivel físico y emocional para poder lograr tener este tipo de alimentación. Entonces, antes de entrar a detalle de cómo podemos tener una alimentación intuitiva y cómo nos podemos ayudar de los aceites para esto, quiero como regresarme un poquito por aquello de que luego hay gente que no conoce tanto de los aceites. Entonces, me quiero regresar un pasito nada más para explicarles qué es un aceite esencial. Bueno, los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales de las plantas. Estos compuestos, digamos, que se extraen ya sea por destilado al vapor o en prensado en frío para que nosotros podamos beneficiarnos de sus, sus cualidades, ¿no? Para que podamos usarlas a nuestro favor. Y los beneficios que nos dan son muy poderosos, muy seguros y con los que no tenemos efectos secundarios porque son naturales, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho el tema de los aceites esenciales para muchas cosas que tienen que ver con alimentación, con sentirte mejor emocionalmente, con, en este caso, por ejemplo, tener una alimentación intuitiva, porque los aceites esenciales lo que hacen es que nos ayudan a potencializar los resultados y a gestionar de forma mucho más saludable todas estas acciones físicas y emocionales que pues tenemos que llevar a cabo para poder lograr tener una alimentación más sana, una alimentación que nos haga sentir mejor con nosotros mismos. Entonces, en pocas palabras, yo les diría que los aceites esenciales son un gran aliado en esta y en muchos otros temas, y por eso hablar de ellos en una plática como esta. Ahora, nada más para ir un poquito más a detalle en este específico, ¿por qué doTERRA? Bueno, en primera, doTERRA es una marca muy conocida, ya tiene muchos años. A mí, en lo personal, la marca me parece súper bonita, o sea, a nivel diseño de marca, a nivel lo que representa, a nivel, o sea, sus productos, me parece estéticamente súper bonitos, a nivel olores, me encantan. Pero también, digamos, como marca corporativa, actualmente tiene 4 pilares que van muy de la mano con todo este tema de bienestar, con todo este tema de pues tener un mejor mundo, ¿no? Entonces, el primer pilar que tiene doTERRA es su fundación Healing Hands, en donde esta fundación está dedicada a mejorar las condiciones económicas y de salud de las comunidades a las que impacta alrededor del mundo.
También tienen su programa de Co-Impact Sourcing. En este programa, doTERRA trabaja con los campesinos, con los productores, con los destiladores, en más de 45 países en donde está la marca, y lo que hace es que se asegura que estas personas cuenten con condiciones de trabajo seguras, eficientes, y que reciban un pago ético, a tiempo y justo por la labor que hacen. Entonces, me parece súper bonito este par de pilares. Por otro lado, también el tercer pilar, que es la parte de innovación y tecnología, que bueno, aquí tiene que ver la calidad del producto, ¿no? doTERRA utiliza la tecnología más vanguardista del mundo y la investigación científica más avanzada para asegurarse de que cada aceite esencial contenga un producto 100% puro y sobre todo con un grado terapéutico apto para el uso humano. Entonces, los aceites doTERRA son de los aceites de más alta calidad, y bueno, es usarlos pues es una gran experiencia, precisamente porque están cuidados en todos estos detalles. Y finalmente, en el último pilar, en los últimos años doTERRA ha inaugurado clínicas en diferentes partes del mundo en donde trata a los pacientes con un modelo integrativo de cuidado de salud en donde combina la medicina alopática con medicina holística complementaria. Entonces, bueno, esto está padrísimo. Bueno, a mí me gusta mucho este tema de donde combinas pues la medicina tradicional con estas diferentes opciones holísticas que se encuentran y que yo en lo particular pues creo muchísimo en ellas y que me parece algo muy padre que esté sucediendo con marcas y con corporativos tan grandes como en este caso es doTERRA. Entonces, bueno, ya les conté un poquito de los aceites, ya les conté un poquito de doTERRA. Y ahora sí, para seguir con la plática de alimentación intuitiva y de cómo podemos ayudarnos tanto a través de nuestras acciones día a día como con los aceites a llevar a cabo una práctica de alimentación intuitiva, ahorita les voy a enseñar los 5 pasos con los que podemos llevarla a cabo. El paso número 1, y a mí es el que más me parece más importante, es conectar con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Qué significa esto? Para yo lograr tener una alimentación intuitiva, que cuando hablo de una alimentación intuitiva me refiero a una alimentación saludable en donde pueda escuchar a mi cuerpo, sí o sí tengo que estar conectada con mi cuerpo. Y la forma en que podemos conectarnos con nuestro cuerpo es desde el interior. Lo primero que yo recomendaría en la plática, porque esta plática la estoy grabando posterior a la que hice a nivel general, porque tuvimos muchas fallas del internet. Entonces, en esa plática, una de las personas que participó me decía, es que no sé por dónde empezar. Llevo muchos años con un tema de alimentación, de comer compulsivamente, de no poder parar, ¿no? Y lo que yo les diría a la gente que está así, me dice, ok, todo suena muy bonito con la alimentación intuitiva, pero ¿por dónde empiezo? Yo les diría que el paso número 1 es conecta contigo, con tu cuerpo, con tu interior. Y para conectar con tu interior, lo primero que tienes que hacer es trabajo personal. Ir a terapia es algo que yo recomiendo muchísimo. Creo que si tenemos un problema con la comida y con muchas otras cosas más en la vida, ir a terapia nos ayuda muchísimo. Recomiendo mucho hacer alguna práctica que nos conecte de manera espiritual. En lo personal me gusta mucho la meditación. Hay gente que le gusta mucho la yoga. Cada quien tendrá... hay gente que es muy religiosa. Hay gente... No importa con qué hagas clic, pero tienes que trabajar también tu espíritu. Así como ir a terapia y trabajar tu mente y trabajar tus emociones, también tienes que trabajar tu espíritu. Todo esto, aunque ustedes piensen, ¿esto de qué me va a servir? Yo quiero una dieta, quiero bajar de peso o quiero sanar mi anorexia. Sí, todo eso sí, evidentemente lo necesitamos tener. Pero el primer paso es conectar con nuestro cuerpo. Entonces yo les pediría que el punto número 1, si no saben por dónde empezar, es este. Y saber que es un proceso. Si llevas muchos años comiendo de manera inadecuada, que te estás haciendo daño, que... No esperes la dieta milagrosa, no esperes el efecto, las pastillas o el remedio que va a acabar con esto, ni siquiera el aceite, que va a acabar con esto en 1, 2 días, 3 semanas.
es un proceso, dale tiempo al proceso y disfrútalo, es un proceso tuyo, contigo, con tu interior. Entonces es poco a poco, obsérvate, cuestiónate qué sientes, en dónde lo estás sintiendo de manera consciente. Ejemplo, estamos hablando del tema de alimentación. Si quieres ir corriendo al refri porque algo en tu interior te dio esa sensación, para, respira y cuestiónate de dónde, en dónde estoy sintiendo esto. Hazlo consciente. Y entonces ahí empieza a hacer caso a tu cuerpo. Deja de juzgarte, deja de pensar, de regañarte. Empieza a escucharte, a ver qué te dices, qué estás sintiendo. Todo eso te ayuda a conectar contigo. Y hablando de ayudas, ¿no? Para conectar con nosotros, aquí es donde entran los aceites. A mí en lo personal, hay dos aceites que me gustan muchísimo en este tema de conexión. El incienso es conocido como el aceite de la verdad. Este es un aceite que nos da claridad, que nos conecta espiritualmente. La salvia es un aceite es también que de la visión, de la claridad, te ayuda a relajar la mente. De hecho, yo esta cuarentena, la salvia fue un gran aliado para mí, lo usé muchísimo. Este junto con otro que les voy a enseñar ahorita fueron como mis dos aceites que yo creo que el día que los vuelva a oler en unos años me van a recordar a esta época de la cuarentena porque los usé muchísimo. Y creo que, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta meditar. Yo es donde más me apoyo a nivel conectar espiritualmente. Y la terapia que lo hice muchísimos años. Pero ahorita, hoy por hoy, lo que más hago es meditar. Cuando medito de noche, me gusta mucho usar incienso o salvia. Cualquiera de estos dos, me gusta ponerlos en difusor. Y también así inhalados o en la coronilla. También me los pongo y me ayuda mucho con esta parte de conectar espiritualmente. Cuando es una meditación más activa, en la mañana o yoga, yo no hago mucha yoga, la verdad, pero quien haga yoga, recomiendo un poquito más el Ylang Ylang, que si bien también tiene este efecto calmante y de relajación y de que te ayuda a conectar con tu intuición, levanta un poquito más el ánimo, o sea, da un poquito más para arriba. Entonces, estos tres, digamos, para el punto número uno, que es de conectar con tu cuerpo, yo les diría que usando alguno de estos les puede ayudar, puede ser un buen aliado. Por ejemplo, si tienen terapia, hoy que estamos teniendo terapias en Zoom, desde la casa, que nos estamos viendo a un consultorio, o bueno, aunque fuéramos, podemos sugerirle a nuestro terapeuta que los use, poner un poquito de incienso en el difusor durante la terapia, pues, yo se los recomiendo mucho, creo que les puede ayudar mucho a esta parte de claridad a la hora de hablar, a la hora de empezar a sacar todo eso que necesitan. Entonces, bueno, este es el punto número uno. Punto número dos, y aquí no me voy a meter tampoco muy a detalle porque este término ha salido en muchas pláticas. O sea, no es descubrir el hilo negro, en internet lo encuentran todo el tiempo, pero es saber distinguir entre el hambre emocional y el hambre fisiológica. ¿Por qué? Porque algo que es muy importante en este tema de alimentación intuitiva, una vez que conectamos con nuestro cuerpo, o para conectar también con nuestro cuerpo, es esto, saber cuando en verdad estoy queriendo satisfacer una necesidad fisiológica. Y entonces aquí es que mi cuerpo está bajo de energía y necesita ingerir alimentos para cargarse de energía y volver a estar funcionando. Cuando es así, es hambre fisiológica. Y cuando es así, a la hora de comer, me siento saciada, me siento bien, me genera bienestar. Ahí estoy comiendo de manera intuitiva cuando estoy cumpliendo un hambre fisiológica. Pero en cambio, si en verdad, en realidad, quise comer algo específicamente cuando tuve algo que me desató alguna emoción y siento específicamente necesidad de comer algo, por ejemplo, algo dulce, me lo tengo que comer ya en este momento, no puedo esperar. Y cuando como, empiezo a comer y no siento que me lleno. Y al final de comer, no solo no he sentido que me lleno, sino ya al final que dejo de comer, me siento mal. En vez de tener bienestar, o tengo un bienestar en el momento, pero después tengo culpa o tengo arrepentimiento. Entonces ya no estoy satisfaciendo una necesidad fisiológica. Entonces es muy importante para tener
poner en práctica la alimentación intuitiva, pues saber distinguir entre estos dos tipos de hambre. Y aquí les voy a sugerir también algunos aceites con los que se pueden ayudar. Y este es el segundo que les dije que esta cuarentena era de los que más había usado, que es el Slimanzazi. Para mí ha sido así como un súper aliado en esta cuarentena a no dejarme llevar pues, por todas las emociones y el encierro y demás. Porque el Slimanzazi te ayuda mucho a controlar los antojos. A mí no me gusta recomendarlo para adelgazar, que si bien hay ciertos protocolos para adelgazar, a mí me gusta recomendarlo justamente para eso, para ayudarnos a controlarnos. Porque yo no me lo tomo esperando, ay, me lo voy a tomar y con esto voy a bajar de peso. En realidad, cuando me lo tomo, todos estos días que me lo he estado tomando, es porque justo me ayuda a esto, a no comer de más, a no dejar que me gane, porque claro, tengo mucho trabajo hecho, pero al final, bueno, es algo que he venido cargando durante muchos años de mi vida y hay días que no todo sale bien. Entonces, me ayuda mucho a mantenerme en control, en hacerle caso a mi cuerpo para no comer de más solo porque emocionalmente o el aburrimiento me está llevando al refri, ¿no? La forma en que me tomo el Slimanzazi es de 3 a 4 veces al día en un vasito con agua, el vaso que sea de vidrio de preferencia, y le echan de 3 a 4 gotitas. De 3 a 4 veces al día se toman su vasito con agua y es una súper ayuda a mantener nuestros niveles de antojos y de azúcar bastante controlados. Toronja me encanta, yo soy muy fan de los cítricos en olor, emocionalmente te llenan de energía, entonces me gusta mucho la toronja. Y me gusta mucho a nivel simbólico porque es el aceite para honrar el cuerpo, entonces la toronja también te promueve un metabolismo saludable. Se los recomiendo que se lo pueden tomar, o sea, se lo pueden oler, lo pueden inhalar. Los cítricos, les digo que a mí me encanta porque huelen súper rico, entonces pueden inhalarlo o también se lo ponen en el plexo solar. El plexo solar es el que está entre el pecho y el ombligo. O sea, ahí también se pueden poner una gotita y ayuda mucho. Y la lavanda es más desde un punto de vista emocional. Cuando tenemos mucha ansiedad, cuando no nos sentimos como muy, muy bien, nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente, reduce la ansiedad. Lo puedes poner, si estás en un día que estás como un poquito ansiosita y demás, lo puedes poner en tu difusor, lo puedes inhalar y creo que te puede ayudar mucho en los días que tengas como mucha, mucha angustia, mucha ansiedad por comer. El tercer paso para la alimentación, para poder poner en práctica una alimentación intuitiva, es las herramientas de mindfulness a la hora de comer. El mindfulness son de estas prácticas que ahorita pareciera que está muy de moda, y sí, sí está muy de moda, pero yo creo que está muy de moda porque sí es una gran herramienta. O sea, el mindfulness es atención plena, es vivir en el aquí y en el ahora. Y cuando vivimos presentes en este momento, es muy diferente, o sea, somos mucho más felices, no estamos angustiados por lo que va a venir, ni tristes o deprimidos o extrañando lo que ya pasó. Entonces, tener herramientas de mindfulness a nivel general nos ayuda. Y para este tema de alimentarnos de manera intuitiva, nos ayuda mucho porque la alimentación intuitiva y la alimentación consciente van de la mano. La alimentación consciente se refiere a comer con atención plena. Y esto es dejar de comer mecánicamente, que es lo que les decía, que cuando comemos de manera intuitiva es escuchar al cuerpo y no hacerlo de manera mecánica. Entonces, yo les recomiendo aquí un tip, es que cuando coman, se concentren solo en comer. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en estas épocas, a comer con el celular, con la tele, con la computadora, estoy comiendo y estoy trabajando. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a comer, nos concentremos únicamente en comer. Y aquí es donde quiero que si agarraron su fruta o su nuez, quiero que hagan la prueba de si cuando nos concentramos solo en comer, realmente comiéramos disfrutando la comida, los sabores. Los voy a invitar, digo, si lo tienen ahorita, si no, háganlo después, a que agarren una uva o una fresa o alguna fruta así jugosita y le den una mordida. Y dedíquense a sentir, o sea, sentir cómo se siente el juguito, cómo corre por,
¿no? Por su paladar, cómo cae por su garganta, cómo se sienten las muelas. Ese juguito medio acidito, pero dulcecito. Cómo se siente en su boca. Si nosotros comiéramos así de esa forma, la textura suavecita, y después de comer la fruta, se comen una nuez, por ejemplo, una almendra, vean la diferencia. Sientan como cuando se comen la almendra, es como un poquito más, más rugosita, se siente, te deja un poquito en las muelas, te reseca un poco la garganta, te dan ganas de tomar agua. Entonces, si nosotros comiéramos así, digo, claro que nadie tenemos el tiempo de estar con cada uno de los alimentos, probándolos, pero la verdad es que sería mucho más sano. Aprenderíamos a conocer los sabores de diferente forma. Y de hecho hay un estudio que dice que cuando la gente come de esa manera, incluso todos estos sabores de procesados tipo McDonald's, o los que están muy concentrados de saborizantes y demás, cuando los comes con tanta atención plena, dejan de ser tan ricos como queremos. Entonces, bueno, aquí lo que los invito es a que se concentren a la hora de comer en el acto de comer, en saborear la comida, en disfrutarla. Y también el lugar en donde comen es muy importante. Siéntense a la mesa, que el espacio donde coman sea un espacio que les guste. Y si se puede, en estas épocas, comer sin prisas sería una maravilla. Aquí algo que les recomiendo es tener un diario de comida. Y el diario de comida, ojo, no es este diario que nos ponen a veces cuando estamos a dieta y nos dicen, tienes que escribir todo lo que comes, y entonces al final del día ves que pues siempre no comiste nada más lo que crees, sino que le diste 3 mordidas más que no debías a la galleta. No, este diario de comida no va por ahí. Aquí lo que quiero es, esto no es algo permanente, por supuesto que es para que lo usen un par de semanas, si en verdad quieren empezar a hacer este ejercicio de comer intuitivamente, porque les va a ayudar a saber qué están comiendo y cuando comen eso, cómo se sienten. Por ejemplo, si yo hago este diario y veo que justo las veces que como, trigo, me inflamo, o me siento mal, o me da sueño, o me da un poquito de migraña, pues empiezo a entender que es un alimento que me hace daño, que me cae mal. Entonces, cuando empiezo a ver que hay cosas que no me hacen sentir bien y las dejo de comer, cuando las dejo de comer, más allá de decir, ay, no puedo comer tal porque estoy a dieta, en verdad lo haces por sentirte bien. Y cuando te empiezas a sentir bien, dejas de extrañar ciertos alimentos. Y aparte no quiere decir que nunca más en tu vida los vayas a comer. Simplemente es entender qué cosas no te hacen bien. Y entonces, pues, bajarle la cantidad a esas cosas que no te están cayendo bien y que no te están haciendo sentir bien, ¿no? Entonces, este diario de comida te ayuda para eso. También es muy, muy, muy importante. Algo que les quiero decir del slide anterior, y este es un tip para los papás. La hora de la comida se vuelve muy importante en nuestro crecimiento. Entonces, si quieren que sus hijos, entre muchas otras acciones, pero no tengan una relación negativa con la comida, eviten que la hora de la comida sea el momento donde se regaña, donde hay peleas. O sea, que relacionen la comida con un mal momento, es cuando empezamos también, podemos empezar a tener problemas con la forma en que comemos o la forma en que vemos los alimentos. No es una regla, hay miles de circunstancias que pueden generar esto, pero yo les recomiendo que la hora de la comida, por ustedes y por su gente que quieren, se vuelva una hora de agradable, que la comida esté relacionada con emociones positivas. Y viene este siguiente punto, que es sentir placer al comer. Cuando comemos, disfrútalo. La comida no es tu enemiga. Deja de ver a la comida como el peor enemigo. Y para hacer eso necesitamos rechazar la mentalidad de dieta. Y es un poco lo que les dije en un principio. Ya dejar de catalogar alimentos buenos y malos y empezar a hacerlo más desde el amor propio, desde el, ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué me gusta comer que me da energía, que me hace que mi cuerpo funcione, que trabaje bien? Y entonces no es estar negando cosas porque estoy a dieta, porque no puedo. Va desde otro punto, ¿ok? Y para que toda esta hora de la comida sea placentera y nos ayude a tener como una emoción positiva, yo aquí recomiendo que se alíen con los aceites
sobre todo los cítricos. Como les decía, a mí me encantan los cítricos, me parecen súper ricos a nivel olor, pero también súper efectivos en el tema de subirte la energía, sentirte bien. Entonces, mis favoritos para este tema, este punto de disfrutar la comida y ser como mucho más conscientes y tener una alimentación más placentera, usaría naranja, me encanta porque ayuda a mantener como una atmósfera muy positiva, muy, muy de felicidad. Lima, que es el aceite del entusiasmo, de elevar las emociones, de sentirte bien. O la mandarina, que es el aceite del gozo y la creatividad. Entonces, lo que yo les diría es que cualquiera de estos que a ustedes les guste, a mí, pues aquí les pongo mi favorito, que es naranja, pero lima y mandarina son súper buenos también. Y como yo les recomendaría que los pueden usar, es a la hora de comer, pongan su difusor y, o sea, túrnenselos. Un día ponen lima, otro día ponen naranja, otro día ponen mandarina, y así está en el aire. Entonces, a la hora que están comiendo, una mesa linda, un lugar bonito, si comes solo, tú solito, disfrutando tu comida, disfrutando los alimentos, con este olorcito rico. Si comes en familia, pues haciendo este momento de familia, un momento agradable, un momento de compartir. Y el punto número 5, el último, pero no menos importante, como dicen, es trata bien a tu cuerpo. O sea, al final todo esto es hacerlo desde el amor. O sea, en medida que trates mejor a tu cuerpo, esto se va a comunicar mejor contigo. Y tratar bien a tu cuerpo, ¿qué significa? Comer mejor. Comer mejor me refiero a alimentos que le hagan mejor a mi cuerpo, alimentos más naturales, bajarle a la comida procesada. Cuando empezamos a comer de manera más natural, empieza a cambiar cómo nos sentimos. Eso transforma la relación que tenemos con la comida y también transforma cómo nos habla nuestro cuerpo. Soy un poco raro este tema de cómo te habla tu cuerpo. Pero las personas que no estamos muy conectadas con nuestro cuerpo por todas estas cosas que hemos hecho por impulsos externos, a veces perdemos esta conexión, estos mensajes que nos dicen porque estamos escuchando más a la mente. Entonces, cuando comemos alimentos más naturales, ayudamos a nuestro cuerpo a que lo escuchemos mejor. ¿A qué voy? Cuando comemos mucho azúcar, por ejemplo, nuestro cuerpo nos empieza a pedir más azúcar. Pero es desde una necesidad no de sentirnos mejor, no porque lo necesitemos para funcionar mejor, sino viene desde un tema del cerebro, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si empezamos a comer de manera más natural, a considerar de dónde viene la comida, que la comida te venga o sea, contraiga una energía vibrando más alto, esa es otra. Los alimentos también tienen una frecuencia vibratoria. Los alimentos procesados, los alimentos con azúcar, no tienen una frecuencia vibratoria, o sea, están en cero megahertz, que es la medida en que se mide la energía. En cambio, por ejemplo, las frutas, las verduras, los alimentos naturales tienen alrededor de 15 megahertz, 20 megahertz. Entonces, es todo lo que comemos de manera natural nos ayuda a vibrar más alto, a sentirnos mejor, a conectar mejor con nuestro cuerpo y que esté más saludable para poder hablar, ¿no? Para poder comunicarse de mejor manera con nosotros. Entonces, es importante darle a nuestro cuerpo cosas más naturales, pero acuérdense, desde el amor, no porque estoy a dieta, no porque no puedo comer algo, sino porque quiero darle a mi cuerpo algo que le hace bien. Y entre las cosas que le hacen bien también es el ejercicio. Tenemos que empezar a movernos si queremos tener este círculo virtuoso. O sea, este tema o sea, pueden decir qué tiene que ver el ejercicio con todo esto que estamos hablando. Pues tiene que ver con seguir conectándonos con nuestro cuerpo, con seguir haciendo lo que nuestro cuerpo nos pide para estar mejor. El ejercicio, y lo pueden hablar como ejercicio o movimiento, si la palabra ejercicio les hace mucho shock mental, es movernos. No tiene que ser correr 20 kilómetros todos los días o hacer pesas que mucha gente odia. Es moverse, es levantarse, patinar, caminar en el bosque, ir a nadar al mar, ir a nadar a una alberca,
ir bailar con tus hijos, hacer yoga, hacer pilates, hacer box. Hay mil y una formas de movernos, de mantenernos, tener un tumbling y brincar en el tumbling. O sea, hay mil y una formas de movernos, de darle a nuestro cuerpo ese movimiento que necesita. Y igual de importante es descansar, dormir de 6 a 8 horas de preferencia todos los días, escuchar que si nuestro cuerpo está cansado, darle descanso. Entonces, es hacer todas estas cosas que creo que a nadie le están sorprendiendo, no son nuevas, pero lo que creo que es que hay que cambiar es el enfoque, es hacerlo desde el amor, no como obligación, no es tengo que hacer esto, sino es empezar a cambiar para ver cómo se empieza a sentir tu cuerpo. Y yo estoy segura que cuando empiezas a comer de manera más saludable, empiezas a hacer ejercicio, tu cuerpo empieza a ser diferente. Y no me refiero a un tema de peso, no me refiero a que sea más flaco y se vea mejor, sino se empieza a sentir mejor y eso te cambia todo, física, mental y emocionalmente. Hay una frase que me gusta mucho que dice, haz ejercicio porque amas a tu cuerpo, no porque lo odias, ¿no? Y es eso. Todo esto es hacerlo porque amas a tu cuerpo, porque le quieres dar lo mejor, no porque lo quieres cambiar y porque lo odias. Entonces, pues va desde ahí, desde tratar bien a nuestro cuerpo y darle y hacerlo por amor, ¿no? Por amor propio. Y aquí los aceites que yo recomiendo para apoyarnos en esta parte que es tan importante, uno de mis favoritos a nivel general es la bergamota, que es el aceite de la autoaceptación. También hace poquito tuvimos una plática, bueno, dieron una plática de aceites esenciales y la frecuencia vibratoria en la frecuencia en la que vibran. Bergamota es de los más altos, es un gran aceite, es un aceite que te da autoconfianza, huele delicioso. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Lo pueden usar en el plexo solar, igual en donde les decía. También inhalado o en el difusor. El limón y la menta también juntos te dan energía. Entonces, por ejemplo, para este tema de hacer el ejercicio, si son de los que les cuesta trabajo pararse, ir a hacer ejercicio, desde un tema de flojera y demás, unas gotitas de limón con menta lo inhalan y te vas para arriba, ¿no? Te ayuda muchísimo a levantar. O el limón, por ejemplo, si te despiertas en la mañana, dos gotitas en tu vasito con agua y te ayuda a desintoxicar el cuerpo. Entonces, creo que estos tres aceites te ayudan mucho a esta parte del amor propio, de moverte, de tener energía, de tener autoaceptación. Y al final, todo esto, o sea, toda esta transformación tiene que ver con cambiar la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con la comida. Pero se trata que lo hagas queriéndote, escuchándote, siendo amiga de tu cuerpo. Es viendo la comida como una fuente de energía y como les decía antes, no es el enemigo a vencer. Pero también tiene que ver con dejar de hablarnos negativamente. Porque si queremos empezar a oír a nuestro cuerpo y empezar a oír qué necesitamos realmente, debemos de dejar a un lado estos deber ser, ¿no? Debo de comer de esta forma, debo de hacer esto. O este tema de ya la regaste, es que nunca cumples nada, es que odio mis piernas, odio mis brazos, odio mi lonja. Dejar de hablarnos mal, dejar de tener que hacer las cosas, de empezar a querernos, empezar a hacerlo, como decía en la slide anterior, desde el amor. Y esto me lleva a, y estoy casi en el cierre, ¿cómo es toda esta transformación? Hay dos. O seguimos un círculo virtuoso o un círculo vicioso. En el círculo vicioso, cuando estamos odiando a nuestro cuerpo y entonces me deprimo y como estoy deprimida empiezo a comer, a comer, a comer sin control. Entonces después de comer sin control ya me sentí fatal, tanto físicamente porque me duele la panza, me siento mal, también emocionalmente ya me siento mal, me quedo inmóvil, ¿no? O sea, ya después de estar así, no me quiero mover, no me quiero parar, me siento mal. Y aparte me estoy hablando feo, me estoy regañando y me estoy echando en cara todo lo que hice, ¿no? Y entonces vuelvo a este punto donde hablarme mal, odio a mi cuerpo, me deprimo y sigo este círculo vicioso de nunca acabar. En cambio,
si tenemos un círculo virtuoso, ¿qué pasa? Empiezo a conectar conmigo, voy a terapia, medito. Entonces empiezo a conectar con mi cuerpo. Cuando empiezo a conectar con mi cuerpo y lo empiezo a querer, sin importar quién, cómo es, cómo se ve, lo quiero, le agradezco lo que hace por mí, lo ejercito, le doy de comer cosas sanas, como cosas que me gustan y me dan placer, me hablo a mí, a mi cuerpo, a cada parte de mí con amor, soy compasiva, todo esto me carga de energía. Y al estar cargada de energía, siento mi cuerpo y vuelvo a un círculo virtuoso. ¿Ok? Y entonces de eso se trata, es conectar con tu mente, con tu cuerpo, con tu espíritu, tener una buena actitud y ayudarte con los aceites. Con esto termino con mi presentación de alimentación intuitiva. No sin antes, en el tema de los aceites, recordarles que hay tres formas de comprar. Está a precio de lista, que es la forma más cara de comprar. A precio de mayoreo, que es con tu inscripción, con tu membresía, puedes ahorrar un 25%. O si compras un kit, que es la forma más económica en que puedes comprar los aceites. Y bueno, pues estas son mis redes sociales, en donde pues tengo contenidos, en donde los invito sobre todo pues a esto, ¿no? A entrenar su mente, a nutrir su espíritu y a conectar con su cuerpo, ¿no? Es, como decía, es mente, cuerpo y espíritu, está todo conectado. Y la idea es pues brindar bienestar a todas las personas, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar espiritual. Muchas gracias a todos. Espero que esta plática les haya servido. Y algo que quiero que quede súper clara cuando hablo de la alimentación intuitiva es que la alimentación intuitiva no es una solución para bajar de peso. O sea, cuando hice esta plática, cuando doy esta plática, no es una solución para la gente que dice quiero bajar de peso. Tampoco es estar en contra de las dietas. Hay gente que a lo mejor está teniendo una dieta específica, o sea, hace ejercicio y quiere tener una dieta específica para marcar. Eso está muy bien. O gente que subió 3 o 4 kilitos y quiere bajar de peso y va con un nutriólogo y el nutriólogo le da una dieta. No es ir en contra de eso. Creo que la alimentación intuitiva es una gran solución para personas que, como yo y muchas que conozco, tienen problemas con la comida desde hace muchos años. Es más una solución para tu salud mental que para bajar de peso. Entonces eso me gustaría que se quede súper claro. La alimentación intuitiva es una alternativa de comer de manera saludable y de que sea una solución en que podamos mejorar la relación que tenemos con la comida, aquellas personas que hemos tenido una relación tormentosa con la comida. ¿Ok? Y bueno, pues ahora sí, con esto cierro. Muchas gracias a todos y espero esta plática sea de ayuda. Gracias. Bye.